Suki, la leoncita valiente. ¿Les preguntamos si quieren jugar? Sí, buena idea. Disculpen. Discúlpenme, ¿yuhu? ¿Quieren jugar? No, creo que están ocupados. ¡Adelante, reyes de la selva! ¡Y reinas! ¡Abran paso! ¡Muévanse! ¡Leones con prisa! Somos pequeños, pero somos tan rudos como... ¡Ay! Lo siento. Juguemos con los mayores. ¡Nos adoran! ¡Sí! ¡Nos adoran! ¡Eddie! ¡James! ¡Oh, no! ¿Alguna vez fuimos así? ¿Pequeños? Debimos haber sido. ¿Traviesos como ellos? No lo creo. Mira, ahí viene uno. Muéstrate fiero. Mira esto. Estuviste aterrador. Gracias. Es lo que quería. Oh, disculpa, cachorro. Yo no soy una alfombra. Busca un cocodrilo para jugar. Adoran esto. Ay, no es así. Sí, lo hago. Ya no sigas. Tu aliento es apestoso. Nunca voy a crecer. Es aburrido y te da mal aliento. Una torrera hasta la cima. Vamos, Linus. Eres tan... lento. Oh, camino equivocado, camino equivocado. Linus, vamos. Está bien que no cunda el pánico. Me estoy asustando, me estoy asustando. La próxima vez diré que no. Voy a fingir que tengo una pata lastimada. ¡Lo hice! ¿Dónde está? ¿Qué estás haciendo, Linus? Estoy disfrutando la vista. Estás atrapado. No, no lo estoy. Entonces sube, la vista es mejor. ¡Lo siento! No me hagas subir hasta allá y darte una buena palmada. ¡Vamos! Me alegra que pudieras subir. Aquí. ¡Vaya! ¡Asombroso! Oh, ¡es fabuloso! Pero tendremos que bajar de nuevo. ¡Mira el río! Me pregunto qué habrá del otro lado. Vagabundos. Leones que los matarían si pudieran. Mamá dice que el río es tan peligroso que los mantiene alejados. Suki, ¿quiénes son ellos? ¿No son James y Eddie? No lo sé. Debemos decirle a mamá. Ahí estás. Decirme qué, Suki. Vimos unos leones, mamá. No te oigo. ¿Estás segura de que esta es la mejor forma de hacer esto? Vimos unos leones que nunca antes habíamos visto. Nada de mentiras, Linus. ¡Los vimos por el río! No hay otros leones por aquí, Suki. No, tú nunca me crees. ¿Por qué no me crees? Está bien. Viste otros leones. ¡Oh! ¡Voy hacia abajo! ¡Ay! Linus, mira en qué estado estás. Eres un desastre. Ven, te limpiaré. Déjame, mamá. Me estás llenando de saliva. Mamá, ¿por qué Suki es tan fea? Mamá, ¿por qué Linus tiene cara de trasero? Un trasero de mandril. Nunca te dicen que va a ser tan agotador. Todos están... dormidos. Se llama reposar. Tenemos suerte. Podemos descansar porque somos una manada. La mayoría de los animales no saben lo que es vivir así. Deberían vivir con nosotros. No funcionaría. ¿Por qué no? Nos los comeríamos. Thank you.
dije que los había visto. Cállate. Atrás. Eva, mira esto. Vagabundos, no puede ser. Vamos a darles el viejo 1-2. ¿El viejo qué? El viejo 1-2, sí, sí, eso ya recuerdo. Pues no viene de este lado. Para mí viene del otro lado. Tienen dos alternativas: correr o pelear. ¿Y quién los hará correr? Nosotros nos encargaremos. Lo siento, estamos mejor aquí. ¿Sabes qué? Es mejor que te vayas. Tienen 5 segundos para largarse. Cuenta, Harry. 1-2. La vida es tan corta. Y lo será para... ¡Dijeron 5 segundos! ¡Esto no es muy deportivo! ¡Quítense de mi camino! ¡Te daré una lección que nunca querrás volver! ¡Oye, espera! ¡Vamos, Eddie! ¡Hazlo pedazos! ¡Oye, eso es lo mejor que puedes hacer! ¡Te vas a arrepentir! ¡Ustedes pueden! ¡Están ganando! Pero están perdiendo. Ya me levantaré y te daré tu merecido. ¡Los harán polvo! Nos necesitan. Eva, Megan, encárguense del claro, nosotras del oscuro. Mamá, ten cuidado. ¡Mamá! Quédense aquí. ¡Váyanse de aquí! ¡Esta no es su manada! ¿Dónde están sus machos? ¡Fuera! ¡Solo son un par de grandes abusadores! ¡Regresen a donde pertenecen! ¡Fuértelo, mamá! ¡Así se hace, mamá! ¡Espántalos! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Lárguense! ¡Vamos, Harry! ¡No pelearemos con hembras! ¿Qué creen que somos? ¡Déjennos en paz! Mandar a las leonas. Me moriría de vergüenza. Han cometido un grandísimo error. ¿Cómo cruzaron el río? Está infestado de cocodrilos. Tengo miedo. ¿Por qué nos atacaron, mamá? Quieren lo que tenemos. ¿Te lastimó? No creemos en el dolor. ¿Cierto, chicas? Au. ¿Estás bien, Eddie? Oh, sí, sí, bastante bien. Solo algo cansado. Oh, sí, yo también. Esto me hizo sentir como en mi primera pelea. Parece que los vagabundos quieren asumir el mando. Y lo que ellos quieren usualmente lo consiguen. Sí. ¿Sabes? Yo lo que quiero es un lugar muy cómodo para descansar. Oh, que nadie me moleste. ¿Eso que está ahí es un pedazo de tu oreja? ¿Qué dijiste? Yo diría que sí lo es. Ah, no te preocupes. Tienes oreja hoy, no la tienes mañana. ¿Están todas aquí? ¿Se encuentran bien? ¿Dónde está Eva? ¿Alguien ha visto a Eva? ¿Eva? ¡Eva! No. Oh, Eva, ¿qué te han hecho? Oh, Fleck. ¿Tía Makiba? ¿Qué le pasa, mamá? Fleck. Levántate, mamá. Levántate, por favor. Lo siento mucho, Fleck. La asesinaron. ¡No! Ahora nosotras te cuidaremos. Nunca estarás solo. No te preocupes, Fleck. Ahora estás con nosotros. Somos tu familia. Tú
Tú puedes ser un hermano para Linus y Suki. ¿Ellos regresarán? No lo sé. No te preocupes, Linus. Sabemos cuidarnos bien. Dijiste que aquí estábamos seguros. Oh, por favor, chicos. Miren alrededor. Somos una manada. Somos como... no lo sé. Somos como las estrellas. ¿Qué? ¿Salimos de noche? No. ¿Somos lindos, pero no hacemos nada? No. No sean tontos. Es porque todo el mundo nos señala. No, Fleck. Es porque solos brillamos, pero juntos realmente resplandecemos. Somos una constelación perfecta, mucho mejores por estar juntos. Imaginen si fueran un leopardo o un guepardo, ocultándose, viviendo solos, sin nadie con quien estar. Ese es el porqué. Niños. Síganme, sin hacer ruido. Debemos ser fuertes para protegernos. Para ser fuertes, debemos comer. Bien, lección de cacería. Nunca cacen a un búfalo a menos que estén con la manada. Son peligrosos, pueden lastimarlos, pero la cebra... Suki, ¿qué haces ahí arriba? No puedo ver bien. Uy. Ojalá tuviéramos rayas. El beige es tan aburrido. Quédense abajo hasta que yo les diga. Te vieron. Mira tan linda. Quería jugar con ella. Debemos conseguir comida. No hacernos amigos de ella. Ahora, ¿qué necesitan recordar cuando están cazando? Que todos somos... estrellas brillantes. Si estamos solos, brillamos. Y en grupo... ah, olvídense de las estrellas. ¿Puedes repetir la pregunta? Cuando cacen, usen toda la cobertura disponible. Manténganse ocultos de su presa tanto como sea posible. Y usen la sorpresa. Suki, mírame. No somos los animales más rápidos de por aquí. Somos fuertes e inteligentes. Bueno, algunos lo somos. Vean. Allí al frente. Alerta, niños. ¿Qué quiere decir alerta? ¡Ay! ¡Basta! Dejen de hacer tonterías. Suki, deja de hacer tonterías. Esta vez observen. Un día tendrán que hacerlo. Ja. Las lecciones de caza son aburridas. ¡Vamos a jugar! ¡Sí, juguemos! ¡Basta! ¡Mamá, los alertaste! Quédense quietos. Los distraeré. El búfalo podría matarlos. No se muevan hasta que yo regrese. ¡Vengan, grandísimos tontos! ¡Vamos! ¿Saben lo ridículos que se ven con esos cuernos? Ella es muy buena en esta clase de cosas. Así es. ¡Todo bien, se han ido! ¿A eso llama perseguir? ¡Fuera! ¡Vete! ¡Vinimos en paz! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Auxilio! ¡Mamá! ¡Corran! ¡Adelante, niños! ¡Corran ya! ¡Tan rápido como puedan! ¡Voy en camino! ¡Mamá, deprisa! ¡Auxilio! ¡Oh, no te atrevas! ¡Ah!
¿Se encuentran bien? Pensé que los había perdido. ¿Nadie está herido? Eso fue muy divertido. ¿Podemos volver y jugar con ellos? Espero que solo estés bromeando, Suki. Hay dos ahí. ¿Quiénes son? Tú y yo, gran perdedor. Ah, claro, lo sabía. Quiero saber qué hay allá. Mamá dice que es peligroso. Los padres dicen eso acerca de todo. Que si es afilado, que si es venenoso. He estado al otro lado. Ah, eso no es cierto. Sí estuve. 8 veces. Eres un mentiroso. Ahí es donde viven los vagabundos. Eso lo sabemos. Lo que no sabemos es cómo lograron cruzar. El río es muy ancho. Y tiene a esos adentro. A los vagabundos no les importaría. Son salvajes y locos. Se comen a sus propios cachorros y viajan sobre el lomo de los elefantes. Un día regresarán y nos matarán a todos. ¡Cállate, Fleck! ¿Dónde han estado? Por el río. En un lugar lejos del río. No cerca del río. En ningún sitio cercano al río. Les dije que no se acercaran al río. Quiero que me hagan una promesa solemne de que no volverán a ir a explorar allá. Lo que ella quiso decir fue, no vayan a explorar a menos que descubran cómo los vagabundos lograron cruzar el río. ¿Eso crees? Si encontramos el camino, seremos héroes. Imagina, Linus, a donde quiera que vayamos dirán, ahí van esos leones valientes. Bueno, francamente no me considero muy valiente, pero tengo un buen sentido de la orientación. ¿Dónde estamos? No tengo idea. Tenemos que encontrar el río. ¿Hacia dónde queda? Por allá. ¿O por allá? Por allá también es posible. Así fue como los vagabundos cruzaron el río. ¡Lo hicimos! Pero nosotros no vamos a cruzar. Mira, estamos teniendo una aventura. ¡Qué emoción! ¿Por qué te hice caso? No, vamos, Linus. No puedo, Suki. Acabo de recordar algo. ¿Qué cosa? Que soy un cobarde. ¡Váyanse! ¡Déjenlos tranquilos! Uno, dos, tres. Lo hice. Vamos, Linus, continúa. Wow. Me resbalo. Sujétate con las dos arpas. Me estoy balanceando. ¡Hazlo! Oh. ¡Tú puedes! ¡Me caigo! ¡Sujétate! ¡Estarás bien! ¡Linus! ¡Rápido! ¡Ayúdame, Suki! ¡Vamos, Linus! ¡Rápido! ¡Oh, no! ¡Sujétate! ¡Haz un esfuerzo! ¡Eso es! ¡Tú puedes, Linus! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Salta! ¡Lo lograste! Linus. Suki. Linus. Suki. Linus. ¿Estás seguro de que no sabes a dónde fueron? Piensa, Fleck.
estoy seguro de que no han hecho nada peligroso. ¿Mamá? Linus. Suki. Linus. ¿Qué es este lugar? Oh, no lo sé. Es como un cementerio. Me pregunto quién haría todo esto. Oh, sí, fascinante. Por favor, ¿ya podemos irnos? Suki. Es un vagabundo. Sí, puedo verlo. ¡No! Al fin, visitantes de primera. El vecindario ha bajado mucho de categoría últimamente. Suki. Buena idea, acuéstate un rato. Ustedes son o muy valientes para venir aquí o muy tontos. ¿Cuál de las dos? Valientes. Tontos. Primero usaron chicas para librar sus peleas. Ahora mandan a los cachorros. ¿Por qué no buscas pelea con alguien de tu tamaño? Lo hago todo el tiempo. Ustedes son un entretenimiento. Oye, si te comes a mi hermano, date por muerto. Eso no se parece a las súplicas y gimoteos que siempre escucho. Los voy a dejar ir por esta vez. Lienas, no te muestres miedo. Si las enfrentamos juntos, podríamos salir bien. Me escondo. ¿Qué? Me escondo. Linus, ayúdame, Linus. Estoy atorado. ¿Puedes cubrir mi trasero con hojas? ¡Vete de aquí, por favor! Fastidiosas. Les daré algo de qué reírse. Vayan a casa. Hasta que sean grandes para cuidarse. Gracias. Me agrada. Hay un problema. No tenemos elección. Tenemos que nadar. ¿Estás segura? Las cosas no pueden empeorar, ¿o sí? Oh, no. Supongo que no. Vamos. Bien, ¿estás listo? Iré primero. ¿Por qué mamá no nos daría lecciones de natación? ¡Qué asco! ¡Tengo los bigotes mojados! ¡Un cocodrilo! ¡Date prisa! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Más rápido, Linus! ¡Deprisa! ¡Lo logramos! Así que por eso es que los vagabundos no nadan. ¿Qué esté haciendo mi vagabundo ahora mismo? ¿Recuerdas lo grande que era Linus? Y en a la izquierda, nuestro gran león le enfrenta. Y en a la derecha, la liquida. Lo disfruté las primeras 300 veces que lo contaste, Suki. Creí que odiabas la violencia. La violencia es permitida si estás salvando la vida del ser amado. Él no te ama, pequeña tonta. A él le gusta matar cosas. Te habría matado si yo no hubiera estado ahí. No, no lo creo. Y está permitido matar hienas porque son feas. Y él es sensacional. Me pregunto cómo se llama. ¿Mimoso?
¿Copito? No, cállate. Él es fantástico, de veras poderoso. Los vagabundos tienen tanta libertad. Van a donde quieren, hacen lo que quieren. Son viejos vagabundos desgreñados. Son una vergüenza para los leones en todas partes. ¿Y tú no? ¡Ay! Lo siento. ¿Cuántas veces hay que decírtelo? Mira nuestro grupo, Linus. Observa asombrado cómo Eddie se las arregla para rodar en el pasto. Deslúmbrate mientras James se queja de que el jabalí ya no es tan sabroso como solía ser. ¡Mandriles! No, eres tan infantil. Está bien, voy a atraparte. ¿Por qué tienen el trasero rojo? No quiero pensar en eso, gracias. Ven acá, monito caradura. Por amor de Dios, Linus, nunca lo atraparás. Claro que sí. ¡Ay! Buen intento. No, sí, otra vez. Cuando tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Te lo mereces. ¡Qué asco! ¿Te importaría ir adelante, Linus? No creo que ese perfume tenga mucho éxito. Ahora escucha, Suki. El blanco más fácil es la garganta. Te aconsejo que evites los huesos puntiagudos. No me mires así. Mamá, no estoy interesada en cazar. Es aburrido y realmente malo. Suki, escúchame bien. Cazar no es una actividad opcional como imitar a las hienas o rascarse. Es la diferencia entre vivir y morir. ¿Por qué no comemos solo hierba? Todos los demás lo hacen. Sé que la primera vez es espantoso. No estoy espantada. Sí lo estás, si tienes sentido común. Observa. Y aprende. Oh, Dios, mamá. Los padres siempre nos avergüenzan. Es una buena leona, esa Makiba. Siempre hace algo por los viejos leones. ¿Ella hace algo por los viejos meones? No, leones. Oh, leones, claro, claro. ¿No vas a comer, entonces? Bueno, ya está muerto. Sería una pena desperdiciarlo. ¿Ves estos? ¿Dientes? Sí. ¿Por qué crees que son tan grandes, ah? ¿Para que no los perdamos? No son para mordisquear sandías, ¿no es así? Sé que crees que es cruel, pero esto es lo que hacen los leones. Puedes comer carroña por un tiempo, pero al final tienes que cazar. ¿Por qué? Ellos no lo hacen. ¿Quiénes? James y Eddie no lo hacen. ¡No olviden sus modales, señoras! ¡Gracias! Hay lugar para este pequeñín. Disculpen, ya llegué. ¿Qué tal, Suks? Suki, flecos. ¿Sabes? El otro día maté uno que tenía 5 veces ese tamaño. Ya, márchate. El problema contigo, Linus, es que dejas que tu hermana te intimide. Sí, sí, bla, bla, bla. Como si tú fueras a enseñarle quién es el jefe aquí. Esto está muy bueno. Chicas. Sí, ellas son tan... ¿como nosotros? No lo son. Sí, no lo son. Para ellas la vida es una fiesta. Solo saben de cacería y tienen cachorros. Nosotros, en cambio, debemos salir todo el tiempo a pelear por la supremacía hasta la muerte. ¿En serio? Algún día podríamos ser nosotros. Tratando de matarnos.
Por supuesto, para mí ha sido más duro porque, claro está, soy... Sí, eres huérfano, lo sé. Me muero de hambre. Ellos no pueden seguir hambrientos. ¿Es idea mía o esto está un poco desabrido? No sabe tan mal. Muy sabroso. Hola, Suki, ¿cómo estás? Hola, Fleck. ¿Por qué estás acechando? ¿Acechándote o no? Créeme, si estuvieras acechándote, lo sabrías. Entonces no eres muy bueno para acechar, ¿no crees? ¿Qué es lo que tienes en la boca? Nada. Parece hierba. En realidad, estoy pensando en volverme vegetariano. ¿Sabe bien? Grandioso. ¿Qué estás mirando? Nada, nada. Bueno, a ti, supongo. ¡Pues deja de mirarme! Vamos, juguemos un poco. ¡Fleck, bájate! ¿Qué? ¡Oh, Dios, cómo pesas! ¡Quítame tus sucias patas de encima! Oh, ¿qué les pasa a los adolescentes? Solo quería hacerte unas cosquillas. ¡Oye! Linus, ¿qué pasa con los machos de aquí? Allá los vagabundos son rudos y fuertes. Ellos dirían, cuéntame tus problemas, pequeña, y yo los resolveré como un verdadero león. Es más como, soy un tonto, pero me las arreglo para hacerlo pasar por valentía. Jabalíes. Lección de caza. Oh, no, ¿tenemos que hacerlo? Otra vez no. ¡Linus! ¡Suki! Tomen. Oh, hola. ¿Quién eres? Les traje un poco de tarea. ¿Qué? Mamá, no. Hola. Mira, es realmente lindo. No puedo creer esto. Está bien, no voy a lastimarte. No juegues con tu comida, Suki. No es un juguete. Déjame matarlo, mami. Digo, mamá, tú, Leona. ¡Ah! Lo mataré. Cuando ella no esté mirando, corre. ¡Fuera! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Corre! No dejes que se escape, Suki. Adiós. Ten una buena vida. No nades en el río, hay cocodrilos. Cerdito descarado, te me escapaste. Vamos, Linus. Muéstrales que eres mejor que Suki. Mata algo. No puedes volver a dar la cara allá atrás sin un animal muerto. Preferiblemente uno inmenso y de aspecto feroz. ¡Ah! Este está bien. ¡Un búfalo, no! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Aquí vamos de nuevo! ¡No soy bueno para trepar árboles! ¡Oye! ¡No te ves tan inteligente ahora! ¡Alto! ¡No lo hagas! ¡Alto! ¡Vete de aquí! ¡No hay nada que ver! ¡Vete! ¡Es humillante! ¿Hay un león por esta zona? Necesito un poco de ayuda. ¿Dónde has estado, Linus? Un búfalo me tenía acorralado en un árbol. No se lo digas a Fleck. ¡Suki! Oh, eso solo te sucede a ti. Ríete de mí ahora. ¿Me lo dices a mí? Pero ya verás. Uno de estos días ya verás. ¿Ver qué? Aún les queda tanto por aprender. ¡Ah!
¿Qué fue eso? Los vagabundos, Linus. Regresaron. Se oyen muy enojados. ¡Es fantástico! Digo, fantásticamente malo. Están inquietos. No han llegado las lluvias. Necesitan permanecer cerca del río. Entonces, ¿un día estarán en condiciones de cruzar igual que antes? Me temo que sí. ¿Oíste eso? Sí. ¿Crees que deberíamos responder con un rugido feroz? Supongo que deberíamos. ¡Qué vergüenza! Ese no fue el mejor de mis rugidos. ¡Oye! ¡Vete antes de que rompas algo! Es él. ¿Cómo se siente eso, ah? ¡Fuera de aquí! ¡Y llévate contigo a tu gordo amigo! Sigue siendo tan valiente. ¡Hola! ¿Yo te conozco? Fui yo a quien... tú me salvaste de la vida hace tiempo. Yo era cachorra. Oh, sí, ya recuerdo. Has cambiado mucho. Sí, algo así, bien. Desde entonces, he pensado en eso y es decir, parece que haces esas cosas todos los días. Oye, ¿estás hablando sola? Vete, Fleck, vamos. ¿Por qué? Estoy hablando con un verdadero león. Se fue. Es de imaginar, es de imaginar. No te agrado porque soy huérfano. Eso es, Suki, no es así. Olvídalo de ser huérfano. No me importa si fuiste criado por unas avispas. Suki, algunas veces yo solo quiero estar a solas. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¡Lo que dicta la naturaleza! Pero a mí no me lo dicta la naturaleza, y menos contigo. ¿Qué pasa aquí? Oh, Linus, él solo... No, olvídalo. ¿Qué hiciste, Fleck? No es asunto tuyo. Sí lo es, ella es mi hermana. Nos cuidamos mutuamente. ¿Ah, sí? Entonces ven. Pelea conmigo. Cuando quieras. Déjalo, Linus. No vale la pena. Acabaría contigo en un instante. Lo siento, no fue mi intención que sonara así. ¿Cuáles de estos son tuyos? Todos se ven muy parecidos. Ella creo que lo es. ¿Cuál? La de la mancha en la cabeza. Ajá. Esas dos de allá son mías. ¿Su madre e hija? ¿Algún problema con eso? No. No. Bueno, todas son muy bonitas. Por supuesto. Fleck se veía muy guapo hoy. Fleck, Fleck, Fleck. Olvídate de Fleck. Tú y él harían buena pareja, Suki. Por favor. Sé buena con él. No es de fiar, es traicionero. Fleck cuidaría de ti. No lo haría. Lamento mucho que perdiera a sus padres, pero es el león más insoportable que he conocido. Pero quizás si pasaras más tiempo con él... Ya tuve suficiente. Vaya manada. Hay otros leones en el mundo, como... los vagabundos. ¿Los vagabundos? Sí. Ellos mataron a la madre de Fleck. Son merodeadores asesinos que quieren dominar a nuestra manada. Mantente alejada de ellos. ¿Alguna vez ustedes dos van a dejar de discutir? Ya verán. Perfecto. Tengo una sorpresa. Oh, no. ¿Qué clase de sorpresa? Ya verán. Síganme. ¿Vienes, Linus? Está bien. Más vale que sea algo bueno, Suki. Oh, bien hecho, Suki. No está mal, ¿verdad? ¿Quién va a matarlo? Yo podría. Solo dame un momento para ponerme en posición. ¿Qué? No, es una mascota. ¿Una mascota? Lo adopté. Lo llamaré Martín. Estás completamente loca.
¡No lo estoy! ¡Comemos antílopes! Pues a este no se lo comerán. ¡Claro que sí! ¡No lo harán! Tú eres una leona. Las leonas cazan. Nada funciona a menos que todos contribuyamos. Y tú no haces nada. Hice mi mejor esfuerzo contigo, pero... Suki. Estoy harta de esperar a que madures. Si no puedo tener el novio que quiero, al menos debería poder tener una mascota. ¿Novio? ¿Cuál novio? Uno de los vagabundos. ¿Un vagabundo? Sí. Tonta muchacha egoísta. En esta manada hay reglas, Suki. Todos tienen un papel que cumplir, pero tú tenías que cruzar la línea. Te lo estoy advirtiendo. Olvídate de ese disparate. Deja de regañarme. ¡Vuelve acá! Yo sé dónde seré apreciada. Adiós, mamá. Adiós, Linus. ¡Fallaste de nuevo! Hola. Me llamo Suki. No sé cuál es tu nombre. Dark. ¿Cómo se llaman tus hermanos? ¿Park y Tark? Has crecido mucho. ¿Por qué abandonaste tu manada? Ellos no me entienden. ¿Qué es lo que no entienden? Todo. Que yo quiera estar contigo. Yo sí te entiendo. Sí, creo que sí. Ven acá. ¿Vas a presentarme a tus padres? No, me los comí. ¿Ah? Era una broma. ¡Qué bien! Muy gracioso. Así que es aquí donde viven los leones vagabundos. No parecen amistosos. ¿Puedes decirles que dejen de gruñirme y mirarme con rabia? Déjalos que miren. Estoy orgulloso de ti. ¡Saluden a Suki! Hola, Suki. ¿Cómo estás? Un placer conocerte. Creo que no les agrado. ¿Te acuerdas de mi compañero Harry? Eso me temo. Tú mataste a la mamá de Fleck, ¿verdad? No te ves tan mal apartando tu boca. No te preocupes. Se acostumbrará a ti. ¿Dónde estará Suki? ¿Crees que esté con él? ¿Con el vagabundo? No. Hice que se alejara de aquí. ¿Cómo pude? Ya basta, mamá. No te culpes a ti misma. Cualquier cosa puede salir mal, en especial si cruza el río. Cuando tenga hambre, regresará. Si algo le pasara, nunca me lo perdonaría. Levántate, Dark. Hazme cosquillas. No. Oh, vamos. Sabes que sí quieres. No, alguien podría oír. Vamos, hazme cosquillas. Vamos, hazme cosquillas, por favor. No, no nos hacemos cosquillas. Está bien, entonces llame mis orejas.
¿Házmelo primero a mí? No, de ninguna forma. Entonces olvídalo. Eres tan aburrido. Ah, ya te acostumbrarás. ¿Escuchaste eso? Debí decirles que me iría. ¡Suki! ¡Linus! ¿Qué estás haciendo ahí? Yo... bien, yo solo... ¿Y quién es ese? Mi hermano. Debes volver a casa, Suki. Mamá te perdonará. No necesito que me perdone. Dijimos que no seríamos como los otros. Que siempre estaríamos juntos. No puedo volver. Ahora pertenezco a este lugar, con Dark. Vente conmigo, Suki. Ya tengo que irme. Estás haciendo algo terrible, Suki. ¡Nos estás traicionando! Tenemos que ir de casa. Hay algo que deberías... Cazamos en equipo. Todos tienen su parte. Tú tomarás el flanco exterior. El flanco exterior... mi posición favorita. Recuérdame dónde es eso. Conduciremos a los ñues hacia ti. Tú los atacas por el frente y luego los matas. Pero... yo no cazo. El flanco exterior. Tan lejos como sea posible. Bien. ¿De acuerdo? Sí. Tengo que hacerlo. Mantente abajo, Suki. Oh, no, vienen hacia mí. No puedo hacer esto. Lo siento. No estoy tan segura como parece. ¡Quítense de encima! ¡No entienden! ¡Basta! ¡Déjenla! ¡Dije que la dejaran! ¿A qué crees que estabas jugando? Yo no caso. Lo intenté, pero no puedo. Olvida lo que solías hacer antes. Aquí o cazas o te mueres de hambre. Gracias por tu comprensión. Ya no estás con tu familia protectora. Eres una de nosotros. Y hoy acabas de fallarme. Son tan lindos. No son hermosos. Tienen tus ojos. La mayoría de los cachorros por aquí tienen mis ojos. Son lindos, ¿no? Muy gracioso. Su papá sí los quiere. Todo va a estar bien. Seremos muy felices. Oh, ahí estás, James. Te he estado buscando por todas partes. Te diré algo que nunca sucedió. A ver, dímelo, Eddie. Los vagabundos nunca volvieron. Ellos vendrán. Huelo su mal olor.
Lo siento, ese fui yo. No pude evitarlo, es muy natural. Vaya, felicitaciones. Cuatro bocas más que alimentar. Déjalos en paz. Ven a jugar con tu tío Harry. ¿No? O tal vez prefieras jugar con las hienas. Vamos, ven conmigo. ¡Cachorros! ¡Apártate! ¡Ah! ¡No! Pequeños fastidiosos y llorones. Todo va a estar bien. Cuida muy bien a los cachorros. El problema contigo, Linus, es que eres un hijito de mamá para que abandones la manada. Cállate y mata a algo. Pero yo estoy listo para irme. ¡Ya me harté! Entonces adelante. Nadie podrá detenerme. Me iré por mi camino. ¿Por qué no te vas ahora? Ya veo, sé de lo que se trata. Esto es porque soy huérfano, ¿no es así? Flex, si vuelves a pronunciar la palabra huérfano una vez más, te arrancaré las patas una por una y me las comeré. ¿Qué te pasa ahora? Mucho, no hagan esto. ¿Dónde están? ¿Qué le hiciste a mis cachorros? ¿Se te perdió algo? ¡Qué descuidada eres! No, ¿cómo pudiste? Eran mis bebés, unos pequeños inocentes. No hay suficiente alimento. ¿Qué crees que dirá Dar cuando le cuente que asesinaste a sus cachorros? Oh, yo no haría eso. A menos que quieras que tu último cachorro también desaparezca. Oh, Rory, estás a salvo. Oh, pequeño, querido. ¡Aléjate de nosotros! Ven, quédate conmigo. Más vale que no hayas matado a mis cachorros, Harry. Vamos, Dark. Puede que yo tenga tendencias psicopáticas, pero no soy tonto. Debemos atacarlos y hacerlo ahora. Aún no. ¿Por qué no? Ellos tienen la mejor tierra, lo mejor de todo. Aquí vivimos en matorrales. Cualquiera de estos días, Harry, el río se está secando. Pronto estaremos en condiciones de cruzarlo caminando. Vamos. Quédate cerca de mí y todo saldrá bien. Vamos, sé valiente. Solo pon una pata delante de la otra. He hecho esto antes. Y es mucho más fácil de lo que parece, te lo aseguro. Eso es, un paso largo. Oh, solo espera a que estemos del otro lado. Escúpela, escúpela. No te preocupes. Bien hecho. Aquí estamos, Rory. Vamos a casa. Oh, no, no lo harás. Hola, Fleck. Ya veo que sigues con la costumbre de acechar. Hola, Linus. Hola.
Así que no te fue muy bien. Yo no diría eso. No te dejaremos regresar. ¿Por qué no? Estamos hambrientos. Ahora solo necesitamos buenos cazadores que ayuden a la manada. ¿Opinas lo mismo, Linus? Sí. En ese caso, lo único que puedo hacer es advertirles que los vagabundos planean atacarlos pronto, así que estén preparados. ¿A dónde irás? No te preocupes por nosotros. Somos más fuertes que nadie. Cuídate, Suki. Se fue. ¿Crees que no soy yo? No lo sé. De todos modos, eso no significa nada. Esto será tan fácil como romperle el cuello a una mangosta. Escúchenme todos. Ellos van a tener que cruzar el río, pero podrían atacarnos por la espalda. Si vienen por los matorrales, Fleck los verá. No podemos dejar que nos acorralen individualmente como la última vez. Tú cubrirás esa vía de entrada, Eddie. Veo que tomaste el mando. Está bien. James los avistará si se aproximan por la otra dirección. ¿Estás bien ahí arriba, James? Me siento un poco hambriento, para serte franco. Si sientes que te estás durmiendo, levántate y camina un poco. ¿Dormir? No conozco esa palabra. Es bastante difícil rechazar a los vagabundos con la barriga llena, pero hambrientos. Nuestra fuerza mengua. ¡Comamos a Fleck! Muy gracioso. Nos vemos. Oye, ¿a dónde vas? Estoy dejando la manada. ¿Ahora? ¿Qué? Tú también deberías venir. No. O estás muy asustado para ver qué hay allá afuera. No pensé que diría esto, Fleck, pero te necesitamos. No puedes ocultarte aquí toda la vida, Linus. Me iré en el momento apropiado. Eres un cobarde. ¿Por qué dejar la manada ahora cuando tenemos que pelear? ¡No soy un cobarde! Nos enfrentamos a la extinción y lo único que puedes hacer es correr. Suki tenía razón. Tú solo sabes pensar en ti mismo. Linus, si no lo hago yo, ¿quién más lo hará? Ten cuidado. Es un león extraño. Quédate cerca de mí. Podría ser peligroso. ¿Quién eres? Lash. ¿Y quién eres tú? Creo que se refiere a mí. Me llamo Suki. ¿No pertenecías a mi manada? Sí, pero me fui hace mucho tiempo. Me fui para ver el mundo. ¿Y tú, por qué no estás con la manada? ¿No sabes que allá afuera es muy peligroso? Es una larga historia. Los vagabundos nos amenazan. ¿Ha sucedido desde que te fuiste? Típico. Vuelvo la espalda 2 años y me pierdo toda la diversión. Pareces la clase de león que crea su propia diversión. No siempre puedo divertirme solo, ¿verdad? Antes creía que lo sabía todo y que todo debía cambiar. Ahora sé que lo más importante es contribuir y ser parte de un equipo. Los leones somos buenos en eso. No te muevas de aquí. Es hora de que haga mi parte. Estar con los vagabundos al menos me enseñó eso. No hay placer en matar. Lo hacemos por necesidad. Para eso son estos dientes.
Vamos, no es para nosotros. Tengo que hacer una entrega. Buenos días. ¿No ha pasado nada, James? ¿Ah? No, nada, nada. Todo está muy tranquilo. Entonces dime qué es eso. ¿Eh? Ah, sí, eso no estaba ahí antes, ¿no es así? ¿Eres un león que prefiere el pecho o la pata? Solo soy un león hambriento. Estas costillas están muy ricas. Eso es muy cierto. Creo que sé quién trajo esto. Eso espero, Linus. De veras, eso espero. Lo siento, Rory. No solo es el río el que se está secando. Algo está pasando. Son ellos, ¿no es así? ¡Vamos, Linus! ¡Llegó el momento! ¿Estás listo, James? ¿Qué? ¿Dices ahora? Sí. ¡Vamos, Eddie! No debemos pelear aquí arriba. Seguro alguien caerá. Recuerden el plan. Quédense atrás hasta que se les necesite. ¡Y buena suerte a todos! Buena suerte, la vamos a necesitar. ¿Comenzamos? No te estás haciendo más joven. Lamentarás eso. Hace tiempo que ansiaba hacer esto. ¡Fleck! ¡Viniste a ayudarnos! Linus, me uní a los vagabundos. Ya me harté de ser tratado como el parásito de tu familia, el pariente pobre. Ellos mataron a tu madre, Fleck. ¡Ellos son el futuro! Tú nunca lo entendiste, ¿cierto? Todo el grupo aquí piensa que la vida se trata de unión. Pues no, se trata de supervivencia del más fuerte, del más cruel. Así que, llegué a tiempo a la gran fiesta. ¿Quién eres tú? Lash, tu hermana dijo que necesitaban ayuda. Suki, mamá. Qué conmovedor. Suki. Quítate del camino. No hagas esto, Dark. Mira lo que encontré. Un bocadillo. ¡No! ¡Mi bebé! ¡Déjalo ir! ¡No! ¡Déjalo! ¡Asesino! ¡Déjalo ir! ¡Suelta a mi cachorro, Harry! ¿Así que tú mataste a mis cachorros? ¡Pelea conmigo! ¡Déjalo, Suki! ¡Él es mío! Oh, muy bien, hijito de mamá. ¡Ven entonces! ¡El precipicio! ¡Ten cuidado, Linus! Lo siento, ¿resbalaste? Déjame oírte pedir clemencia. ¡Prefiero morir! ¡Deja tranquilo a mi hermano, Harry! ¡Está bien, Suki! ¡Déjamelo a mí! ¡Tú puedes, Linus! ¡Ya lo tienes, Linus! ¡Ayúdame, Dark! ¡Asesinaste a mis cachorros, Harry! ¡Sálvame! ¡Asesino! ¡Ya fue suficiente! ¡Volvemos al río! ¡Vamos, Fleck! ¡Entonces seré yo solo! ¿Quién quiere pelear conmigo? ¡No!
No es el momento de desperdiciar más vidas. Ni siquiera la tuya, Fleck. No te preocupes, yo volveré. Con un gran equipo de leones muy bien entrenados. Oh, sí. Ahora vete. Sí, me iré, pero volveré. Ya verás. Bien hecho, Linus. ¿No les dije que alguien se caería? Linus, no sé si había dicho esto antes, pero estoy orgullosa de ti. Ya lo habías hecho, pero no creí que fuera en serio. Bueno, ahora sí lo es. No sé por dónde empezar, mamá. Oh, Suki. Suki. Lo siento. Fueron mis hormonas. Estaban... No hace falta. Mejor preséntame a mi primer nieto. Gracias, Lash. Deduzco que conoces a mi hermana, Suki. Sí. Nos conocimos. Normalmente me veo mejor que hoy. Eso me parece difícil de creer. Realmente eres un gran hermano mayor, ¿no es así, Linus? Ya basta. Me voy, Suki. ¿Te vas? Eso ya pasó de moda. Ahora estamos a salvo. Tú tienes a Lash. Yo necesito salir y disfrutar del mundo. Ya sabes lo que decimos. Siempre nos mantendremos unidos, sin importar lo que suceda. Bueno, si me necesitas, solo abre la boca y ruge. ¿Sabes qué? Todo volvió a la normalidad. Todo está confortable. Creo que es hora de seguir adelante. Estoy de acuerdo. Es hora de buscar nuevas pasturas, nuevos retos. Ese es un buen chiste, muy bueno. Es que tenemos mucho empuje, demasiada energía. Oh, oh, aquí vamos de nuevo. Luce feroz. ¿Sabes, James? Creo que el turno es tuyo. No, es tu turno. A mí me tocó la última vez y mal no recuerdo. Estoy seguro de que es tu turno. ¡Ay! ¡No soy alfombra! ¡Bájate! ¡Cachorros! ¡Vengan! ¡Vengan acá! Sí, tú también, Rory. Suki, ¿vas a venir? ¡Vamos! Está bien, tú eres el jefe. Aunque eso no es totalmente cierto.
es la reina Pola. Pero mira cómo va. ¿Qué habrá pasado en la gruta del Maretan? Espero que no sea nada grave. ¿Dichosa campaña de reclutamiento? Que tengas un buen día en el centro de entrenamiento. Gracias. Hasta luego, papis. ¿Eh? ¡Alícese a las fuerzas galácticas del general Sexy y defienda su planeta! ¿Cómo me gusta el Limbal? ¡Ya te digo! Un refresco de Limbal exquisito. ¡Hola, Frank! Mina, ¿lo de siempre? Sí. Marchando. Bocadillo especial planeta en órbita. Aquí tienes. Muchas gracias, Fly. Gracias a ti. ¡Nos vamos a tiempo! Majestad, gracias por venir tan rápido. Tengo muy malas noticias. Será mejor que lo vea con sus tres ojos. Esto es una calamidad. No, es un desastre, una tragedia. ¿Qué digo? Una tragedia, una catástrofe, una hecatombe. Es algo lamentable y no sé cómo ha ocurrido, la verdad. Los yacimientos del Limbal se han vaciado por completo. ¡Es imposible! No puede ser, no puede desaparecer toda nuestra energía de la noche a la mañana. Sí, que puede. Los niveles de Limbal han bajado de forma fulminante y no sabemos por qué. Nunca había visto nada. Pero esto es una calamidad, no peor. Un desastre, una tragedia. Con esto no podemos abastecer la ciudad ni un solo día. Sin Limbal estamos perdidos. ¡No, majestad! ¡Es Limbal puro! 100% natural. Sabor fuerte, casi amargo, con un toque de acidez. No ha pasado por los depósitos de tratamiento. ¿Qué podemos hacer, reina Pola? No sobreviviremos mucho tiempo sin Limbal. Tendremos que dar la voz de alarma. ¡Absorción completa de todo el Limbal! ¡Atento! ¡Mano! ¡Otra vez tarde! ¡No me digas! ¡Cuidado! ¡Galaxias! ¿Olsin? Aquí. ¿Pyrun? Sí. ¿Reaper? Sí, aquí. ¿Gobi? Comandante, aquí. ¿Mina? Yo. ¿Y Lalo? Presente. Bien, todos a sus puestos. Lalo, hoy pilotarás la C1. Siempre me toca el cacharro. ¿Algún problema? No. Vamos a realizar la maniobra de vuelo 272, torbellino cruzado. Gobi, abróchate el cinturón. No vaya a pasarlo de la última vez. Fue un fallo técnico, comandante. Velocidad 1700 megalunios. Contacto con el objetivo en...
prueba, nunca aprenderás a trabajar en equipo. ¡Soy un piloto galáctico! ¡Soy un piloto fantástico! ¡Yuhu! ¡Toma! Lalo, tienes que madurar. El consejo de sabios formado por Siko, Cilia y Seiyu siempre ha ayudado al reino a resolver los problemas de nuestro planeta. Esperemos que ahora se pueda resolver. Es de energía que nos preocupa tanto. ¿Pero qué le pasa? Vaya, vaya con el atasco. ¿Regalan hoy el gasolín bar o qué? Todo el mundo con prisas. Ahí os quedáis. ¿Qué es lo que pasa? ¿Un apagón? ¡Mamá! ¡Calla y sigue durmiendo! Ah, ¡hola, tía Pola! ¡Hola, Gobi! ¿Qué hace? Oh, observo las estrellas. Está todo tan tranquilo ahí fuera. A ver, ¿puedo yo? ¿Puedo? ¡Claro! Esta sí es llamada. ¡Esta silla sube! Hay millones de planetas en el universo. ¿Sabes que somos el planeta más pequeño de nuestra galaxia? Somos insignificantes, como una mota de polvo en una alfombra. ¡Esta silla sube! Nadie se enteraría si desaparece. ¡Esta silla sube! ¡Megagalaxia! ¡Oh, qué grande es! Cuando sea piloto, lo recorreré de punta a punta. Hora de dormir. Mañana me espera un día muy duro. Buenas noches. Enseguida, tía Pola. Algún día pilotaré esta nave. Sí. ¿Majestad? Comandante Teaser. Como sabéis, los yacimientos de Limbar se han agotado. Debemos encontrar una solución urgentemente. Que todo el Limbar desaparezca de forma tan repentina es muy extraño. Puede que algo o alguien lo haya provocado. Los científicos no han encontrado la causa y el tiempo se nos echa encima. General Neflin, quiero que todo el ejército rastree la gruta del Maretán en busca de más Limbar. Si queda algo de Limbar en esa gruta, debemos encontrarlo. ¿Alguna cosita para picar? No. Oye, vale, me voy. Ya sabe que las tropas de Mok están muy ocupadas con la campaña para reclutar soldados. Esto es una emergencia. Sin Limbar, todo el planeta se hundirá. Quizá sea hora de convocar de nuevo al Consejo de Sabios. ¿Cree, Majestad, que esos tres vejestorios pueden arreglar algo? ¿Eh? Deje este asunto en mis manos del Ejército Galáctico. Yo solucionaré su problemilla. ¡General! ¡Sois unos lerdos! ¡Cierto! ¿Qué es un lerdo? No sé. No me gusta la actitud de Neflin. Creo que tiene demasiado poder al frente del ejército. Oh. Lo sé, comandante Dice. ¿Qué ha sido eso? ¿Dónde está Limbar? Pero, ¿qué pasa? Maldita sea. Perdón.
Oye, esa teclanave es toda una reliquia. Deberías probar las nuevas uninaves, Mini. Son una pasada. No me llames Mini, me llamo Mina. Y tenemos cuidado con mis plantas. Este es un mensaje para Mina y Lalo. Seguidme, es urgente. ¿Qué es esto? ¿El nuevo servicio de correo? Debe tratarse de una broma. ¡Me encantan las bromas! ¿Tú te quedas? ¡Juntitos! ¡Qué bien vamos, ¿verdad? Sí, todo es perfecto. El castillo de los sabios. Este pájaro está tarumba. Pues a mí me da que ya he estado aquí antes. Sigámosle. ¿Hola? ¿Hay alguien? Maldito pajarraco, ¿dónde se ha metido? Consejo de sabios. ¡Por ahí! ¡Oh! ¡Wow! ¿Eh? ¿Lalo? ¿Mina? ¿Majestad? ¿Qué hacéis aquí, chicos? ¡Libro más! Se me ha escapado. Es un libro muy rebelde. Oh, chico, ¿cuánto tiempo? Debí imaginar que estabais detrás de todo esto. Majestad, perdonad nuestro servicio de mensajería, pero queríamos que esta reunión fuera secreta. Muchachos, os presento a los tres sabios. Chico, Silvia y Sella. Y ahora que estamos todos, es hora de saber a qué se debe tanto misterio. Ya hemos llegado. ¿Pero dónde estamos? Sabemos que Limbar ha desaparecido y eso va a traer graves problemas. Os hemos traído hasta aquí para desvelaros un secreto guardado por todas las generaciones de sabios. Tenemos la solución para salvar a Mok. Y está aquí. Ese libro está volando. ¿En ese libro? ¡Cuánto público! Yo no soy un libro cualquiera, ¿no? En mis páginas está escrita toda la historia de Mok, los orígenes de nuestro planeta. Debes de ser un libro muy importante. ¡Ahí! Sí, voy a narraros una leyenda que ocurrió hace mucho, mucho tiempo. La leyenda del Áloma. En ella se cuenta que en la gruta del Maretan se halló una misteriosa piedra que nadie había visto antes, de un color deslumbrante. Enseguida descubrieron que esa piedra tenía un poder especial. Era capaz de producir Limbar. Imaginaos poder tener Limbar de forma inagotable para siempre. Comenzaron unas terribles guerras por tener el poder del alma. Por aquel entonces vivía el sabio Sasa, que para acabar con la guerra y salvar a Mok, se apoderó de la piedra y la hizo desaparecer para siempre. Desde entonces nunca se supo más de ella. Sasa se llevó el secreto a la tumba. ¡Ay!
Aloma significa nacimiento. Esa piedra es el origen de nuestra energía. La leyenda cuenta que si la piedra vuelve a su lugar de origen, el Limbar volverá a nacer. Nosotros creemos que Sasa escondió el Aloma en algún lugar seguro aquí, en Mob. ¿Y creen que esa piedra mágica aún existe? Sasa dejó algo para nosotros. Un mapa que indica el lugar exacto donde escondió el Aloma. Pero antes hay que completarlo con 6 piezas que dejó en 6 lugares diferentes. Está casi terminado. Solo falta una pieza. Muchos sabios han ido encontrando las piezas a lo largo de la historia, pero falta la última. Es hora de que alguien vaya a buscarla. ¡Mortus! Y creo que ya han elegido a quién irá en su busca. Si la leyenda es cierta, debéis salir inmediatamente a buscar la última pieza del mapa. Pongo a vuestra disposición la nave real, la Equitas, la nave más rápida de Mok para la misión más importante. Si la niña se entera de que estamos en la sala de mandos, me deja para imanes de nevera. Lilium, no te calles, me estás dando dolor de ojo. ¡Ande, vete por Cole! No me hagas reír, MacArrender, que se me aflojan las tuercas y me desmonto. ¡Lo sabes de sobra! ¿Esta palanca para qué sirve, MacArrender? ¡No, Bobby, no tienes derecho a palanca! ¡Ahora me toca a mí ir a buscarlo! ¡Echad más tinte rojo al Limbar! Nadie descubrirá nunca a dónde ha ido a parar. ¡Soy un canalla! ¿Qué? ¿La reina? ¿Una expedición? ¿Una piedra que genera Limbar? ¿A dónde se dirigen? ¡Animal estúpido! Tienes el cerebro más pequeño que ellos. Está claro que la reina tiene un plan para chafar mi plan. Adelantaré mi plan para estropear su plan y para que no hagan más planes. ¡Es un plan perfecto! ¡Vaya porrazo que te has pegado! ¡Menos mal que no nos ha pillado la reina! ¿Eh? ¡Uy! ¿Y este bicho? ¡Mira el bicho! ¿Pero a dónde va? ¡Hola! ¡Qué antenitas más graciosas! ¿Qué has perdido? ¿Gobi? Agáchate, que aquí huele raro. Aquí pasa algo. Uy, ¿qué estará pasando aquí? ¿Qué estará pasando aquí? ¡Busquemos a la reina, rápido! La Equitas está preparada para el viaje. Será mejor que salgáis cuanto antes. ¡La luz se retrasa! ¡Ya bola! ¡Ya bola! ¡Soldados! 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 ¿Pero dónde? ¡Ahí! ¡Que os he visto yo! ¡Andrei! ¡Hay que salir de aquí! Gobi, guíales hasta la Equitas. Yo saldré con la reina. ¡Rápido! Comandante, por aquí. ¡Por aquí! ¡No! ¡Verás! ¡Si me voy a matar! ¡Ay, voy! ¡No me dejéis aquí, que me dan por todo el mundo! Majestad, a mi nave. Sí. No. Comandante Tessa, no. ¡Corre! ¡Ayuda a los chicos! ¡Yo no he sido! ¡No los conozco de nada! ¡Cobarde! Sí, ya. Podrías haber llegado antes. A mí me parece un buen momento. ¡MacArrender! ¡Por tus tuercas! ¡Abre la plataforma! ¡Oh! ¡Lalo, sube! ¡Ya os cogeré! ¿Piensa, Lalo?
¡Me estoy perdiendo una persecución! ¡Qué bueno, como en las pelis! Espero que tengáis suerte. De vosotros depende ahora nuestro planeta. Vale, 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 vale. A ver si lo hemos entendido. Todo este jaleo es por una pieza... Para completar un mapa galáctico... ...que nos dirá dónde está el halo. Y con eso Mog volverá a tener Limbar. ¡Eso es! ¡Choca eso! ¡Quieto! No me gusta que me toquen. ¡Mega Galaxia! ¡Esto es una misión espacial! ¡El universo nos espera! Esta misión es una gran responsabilidad. Tranquila, Moni. Vas con el mejor piloto de la galaxia. ¿Ah, sí, listillo? ¿Y cómo encontraremos Mortus? ¡Hombre, por favor! ¡Para eso estoy aquí! El planeta Mortus es el último planeta de la galaxia Neo. El camino más rápido es la ruta intergaláctica 37. No tiene pérdida. ¡Rumbo a Mortus! ¡Ay, cómo está el patio! ¿Pero qué es eso? A ver, ¿qué es lo que pasa? Es curioso. No recuerdo que en la ruta 37 haya un campo de meteoritos tan gordos. Activando módulo de viraje. Estabilizador automático. ¡Hecho! Perdido una pieza. ¡Yo hace más! Pauli, no llores, no hagas morritos. Un zumo estrella. Estamos en el meteorito cantor, no en un circo. La gente quiere oír cantar, no ver cómo sacas flores de un sombrero. ¿Entendido? Nada de magia. El meteorito cantor tiene el gusto de presentarles a una cantante super guay llegada del planeta Bulmer. ¡Mauri! ¡Nada de magia! ¡Hola! ¡Michelle Mauri! Desaparecer objetos misteriosamente. ¡Necesito un voluntario! ¡Bonito monóculo! ¡Mejor, Mauri! ¡Batifuflín! ¡Batifuflán!
sabes lo que pasa. ¡Anda, que la hemos hecho buena! Perdidos en no sabemos qué extraño planeta. Lejos de casa, lejos de todo. ¡Hijo! ¡Tengo la chapa al rojo vivo! ¡Otra vez tú! ¿Qué es eso? ¡Una alimaña! ¡Ay! ¡Se ha perdido! No te preocupes, yo cuidaré de ti. Aquí ya no hay nada que ver. Vuelta al trabajo. ¿Al trabajo? Lo mejor será que Gobi y yo rastreemos la zona en busca de vida inteligente. ¡Pareces un topo! Te llamaré Topo, Topito, Topitín. ¿Te gusta? Topox, Topito, Topitín. Lo que hay que aguantar. Uno más en la nave. Claro, como aquí está Lilium para hacer el trabajo sucio. Oye, este bicho está hablando de hacer pis, ¿no? ¡Lilium, mira! ¡Oh! ¡Un bar! Vamos a tomar algo fresquito. ¡Alto! No se permite la entrada con eso. Ni con eso, ni con eso. ¡Nos hemos perdido! Necesitamos encontrar el planeta Mortu. Pues ahí dentro no está. Así que largaos. Sí, jefe. No. Entendido, jefe. Muy bien, jefe. ¡Hemos conseguido colarnos! ¡Hala! ¡Rapidito! ¡Último pedido, Paul! Un cóctel de kriptonita. ¡Ajá! ¡Marchando! ¡Menos mal! ¡Gente amable! ¡Fuera de mi camino! ¡Y hostil! ¡Qué antipático! Perdone, ¿puede ayudarme a encontrar el planeta Mortud? Vuelve con mami, no te sé. ¿Camarero? Hola, ¿sabes dónde está Mortud? Ahí dentro, pasión. Así, ¿qué hace? Maury, te voy a echar de menos. ¿Y ahora qué vas a hacer, Bauri? Quizás jefe de Harbauri, camarera. Solo camarera. Aquí mucho desierto, mucho. ¡Bauri! ¿Todavía estás aquí? ¡Fuera! Nadie conoce Mortu. Nunca saldremos de aquí. Bauri podrá ayudar. ¿Ir a Galaxia Mortus? ¿Satélite Mortus? ¿Estrella? ¿Meteorito Mortus? ¿Planeta? ¡Sí! ¿Conoces el planeta Mortus? Sí, yo conocer y yo tener localizador de planetas. ¡Seguridad! ¡Échala! No pérdida, Javier está allí. ¿Quiénes son? ¿Quién es, jefe? ¡Colones! ¡Estáis ahí! ¡Ya veréis cuando os pille! ¡Os voy a hacer papilla! ¡Pues de acuerdo! ¡Salimos inmediatamente! Y cariño, mucha suerte. ¿Ya? Con la escasez de Limbar, todas las miradas apuntan a Palacio. La pregunta está en el aire. ¿Es cierto que no hay Limbar? Hace días que no sale ni una gota de Limbar. Pero ni una gota, ¿sabe usted? Toda la cosecha al garete. Al mal tiempo, buena cara. Voy al trabajo haciendo footing. Algo habrá que hacer, no nos queda Limbar ni para hacer la cena. ¿Lo ve? Y todos nos preguntamos, ¿dónde está la reina con el pollo que hay montado? Exijo una explicación. General Nuffling, libérame inmediatamente.
Me gustaría, pero no puedo dejar en libertad a la culpable de la crisis de energía. Esta tarde todo el planeta sabrá que nuestra energía no ha desaparecido. La has robado tú y tengo pruebas que lo demuestran. Eso es imposible. Nadie te creerá. Eso lo veremos. Patito y sales de baño. Tengo que estar relajado para mi gran discurso. ¿Está todo preparado en la plaza central, soldados? ¡Todo! ¡Oh! El gran rey Neflin suena bien, pero que muy bien. ¡No te he pedido tu opinión, pato malo! Majestad. Comandante Teaser. Majestad. Salgamos de aquí antes de que nos descubran. Ayudes, pero dijiste que esta era la galaxia Niobe y aún no hemos encontrado Mortus. ¿Me dejas ver el localizador de planetas? Solo Bauris a ver mapa. Próximo planeta. ¡Buenas noticias! Nos aproximamos a un planeta.